Bienvenida, Suhan. No me quedaré mucho tiempo. Bienvenidos. ¿Tomo su orden? Pediré... un corte de filete con setas. Y el mejor vino que tenga. Uno... que haya madurado en su botella por muchos años. De la mejor reserva. ¿Y usted, señora? No pediré nada, se lo agradezco. Qué feo. Muy descortés. ¿Por qué quisiste que viniera Risa? ¿Qué es lo que quieres de mí? Todo su tiempo. No te preocupes. La noche aún es muy joven. Sur, tengo que decirte algo, pero por favor, no te enojes. Mantén la calma. ¿Qué pasó? Cuéntame. Suhan y Risa están reunidos en un restaurante. ¿Qué? Ahora sí que voy a matar a ese imbécil. ¿De dónde saca las agallas ese pedazo de porquería? Espera, quédate tranquilo. Dime dónde están. Tú quédate ahí y envíame la dirección ahora mismo. Y no te vayas a mover de ese lugar, ¿oíste? ¿Solo por terquedad no estás comiendo? No tengo hambre. Ahora viene el postre. No quiero. ¿Quieres un trago? ¿El agua no te aburre? Tengo la esperanza de que este infierno no dure mucho. Depende de mí. Te aconsejo que no pongas a prueba tu suerte, Risa. Puedo irme de aquí cuando quiera. ¿Sabes qué pasará si haces eso? Por supuesto que lo sé. Por eso estoy aquí. Porque me amenazas. Y también me obligas. Pero... quiero advertirte que no soy alguien... que tolere bien la presión. Si decides poner a prueba... los límites de mi paciencia. Verás de lo que soy capaz. ¿Dañarás a Cesuro o a tu padre? ¿A quién amas más de los dos, Suhan? Eso no te incumbe. Todo acerca de ti es de mi incumbencia, Suhan. Quiero saber todo lo que pasa por esa hermosa cabeza. Cállate. Ni siquiera pienses en halagarme. Halagarte. Solo digo lo evidente. La primera vez que te vi... ¿sabes cuándo ocurrió eso? Hace 11 años, 2 meses y 23 días. ¿Qué clase de psicópata eres? Aparecías en una foto del periódico junto a tu padre. Fue tomada en una cena y lo mirabas con tanta admiración. Eras mucho más joven, ¿eh? Pero no voy a mentir. Eres más hermosa ahora. Eres el tipo de mujer que se vuelve más hermosa con la edad. Oye, escúchame. Vas a cerrar tu sucia boca o te prometo que voy a... ¿O qué? ¿Qué pasará? O ese padre al que admiras tanto irá a prisión. Y tu ex esposo también.
manda a reservar todo el restaurante. Como muestran en las películas. Pensé que te impresionaría más, pero luego cambié de parecer. Porque al tener semejante belleza frente a mi persona, todos deberían verme. Eres patético. ¿Piensas que Sesú realmente te ama? Ah, no lo sabes. Si realmente te amara, ustedes no estarían en Korludag ahora. Para Sesur solo fuiste una herramienta para su venganza. El tesoro más preciado del señor Taksin. ¿Tú aquí? Parece que aún no entiendes. ¿A qué viniste? Preocúpate de ti. Lo mío no te incumbe. Tal vez aún no sepas que no solo soy el chofer del jefe, también soy su guardia personal. No me digas. Ajá. No pareces muy eficiente. Ponme a prueba. Adelante. Hazlo. Ya piérdete de una vez. Atrévete. Vamos, hazlo. Qué lástima. Ni siquiera una sonrisa. ¿Me concederías esta pieza, Suhan? Yo siempre quise decir algo así. Nunca. Te recuerdo que no tienes alternativa. ¿Sabes? No. Porque eres tú el que debe recordar una cosa. ¿Dónde está? Está adentro. ¿Voy también? No. Agotaste mi paciencia. Fuiste muy lejos. Te lo advierto, Suhan. ¡Voy a matarte! ¡Te voy a partir la cara! ¡Imbécil! ¡Mírame, basura! ¡Ahora te mato! ¡Ahora te mato! ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ve a proteger a tu jefe. Eres su guardia. Ve. No te muevas. Espera aquí. Aquí espero. ¡Repiñe después de mí! ¡No me acercaré, Suhan, nunca más! ¡Si lo haces, te mato! ¡Te mato! ¡Basta! No. ¡Vendrá la policía! ¡No te metas! ¡Lárgate! Sesur. Si te acercas a ella una vez más, te voy a matar a patadas en la cara. ¿Sesur? ¡Oíste! Sesur. ¡Enfermo! Sesur, por favor, para. ¿Entendiste? Sesur. Sal de aquí y espérame afuera. No iré. Tú y yo hablaremos después, Suhan. Vamos antes de que llegue la policía. Sesur. ¿Qué clase de porquería eres? ¿Te gusta andar por ahí amenazando mujeres? ¿Cómo te atreves a amenazar y obligar a una mujer para invitarla a cenar? Sesur, ven. Pedazo de imbécil. Risa, ¿estás bien? Di algo. Te sacaré de aquí. Levántate. Vamos. Ayúdame. Yo voy a llevarte. No quiero. No te pregunté. Tenemos que hablar. Ahora dame tus llaves. ¡Que me las des! ¡Qué mal! Tú lleva el auto de Suhan a la hacienda. Está bien. Vamos. Calma.
Bien, ¿y ahora? Vamos al hospital, ¿verdad? Cuando esa maldita bestia me estaba golpeando, te quedaste ahí parado como un cobarde. ¿Y ahora preguntas si me llevas al hospital? ¿Qué esperabas de Reza? Cesur estaba convertido en un monstruo. ¿Quién te hubiera llevado al hospital si me golpea a mí también? Tienes razón, Dunan. Un guardia de seguridad necesita saber cómo protegerse a sí mismo primero. Te felicito. Dime, ¿por qué demonios te contraté? No pienso ir al hospital. Para que todos me vean en este estado. Llévame al hotel. Llamaremos de ahí a un médico. De acuerdo, como quieras. ¿Cómo aceptaste una cosa así? ¿Cómo pudiste aceptar salir con ese hombre? ¿Por qué aceptaste salir a cenar? ¿Crees que lo hice por diversión? No, pero no lo entiendo, ni tampoco puedo creerlo. ¿Hasta cuándo continuará? ¿Hasta cuándo agacharás tu cabeza ante ese imbécil? No lo sé. Suhan, tú no eres así. Tú no eres una mujer débil. ¿Serás el juguete de ese hombre? ¿Estás cómoda con eso? ¿Ser su esclava es algo que te hace feliz? No lo voy a permitir, Suhan. No lo haré. No volverá a pasar. Yo me voy a encargar de ese maldito. Cesur, ¿por qué te importa tanto? ¿Cómo que por qué me importa tanto? ¿Esperabas que me hiciera el loco mientras todo esto pasaba frente a mis ojos? ¿Qué más podía hacer? Respóndeme. ¿Estás furioso porque estás celoso y me amas? ¿O es porque Risa ganó? Suhan, esto aún no termina. Ese idiota no ha ganado. ¿No vas a responderme? ¿Qué importa eso, Suhan? No vas a someterte y no lo volverás a ver. Y es suficiente. No es tan fácil. Escucha, Suhan. Lo que sea que te asuste, lo que sea, voy a hacer lo imposible por averiguarlo. Eso no lo dudes. Te compré analgésicos. Y debes usar esta pomada también. Bien. Lo que faltaba. ¿Qué pasa, Korludag? No hablamos ayer. ¿Me extrañaste? No hay noticias de Adalid. Pareciera que la tierra se la tragó. Nadie conoce su paradero. Estoy empezando a preocuparme. Vaya, vaya. Ahora me llamas para desahogarte. ¡Cállate! Escúchame bien, Risa. Si algo malo le llega a pasar a mi Adalid, te juro que te voy a estrangular. Eres un hombre muy interesante, Korludag. ¿Por qué crees que tengo algo que ver? Te dije que no he visto a Adalid. Y no sé si le pasó algo mientras huía. ¿Quién más que tú podría querer dañar la Risa? Korludag, por favor, tranquilízate. Es una fugitiva. Estoy seguro de que encontrará la forma de llamarte. No te enfurezcas, que la vida es muy corta. Ten paciencia. Cierra la boca, Risa. Mira, si mi mujer no aparece, no dudes que te culparé a ti. Estás loco. Dime, ¿qué pasó? ¿Se dio cuenta? ¿De qué va a darse cuenta si no tiene idea de lo que pasó? Solo está preocupado por su esposa. Y tenemos que hacer que se calme. Sigue jugando. Oye, ¿sabes dónde está el café? Por ahí.
¿Y es el único café? Sí, señor. ¿Estás segura de eso? Sí, lo estoy. Gracias. ¡Bien! ¡Eso, Milán! ¡Eso, cinco, amigos! Hola. Hola, ¿cómo puedo ayudarlo, señor? Amigo, busco a Hikmet Ongun. ¿Lo conoces? ¿O sabes algo? Oye, yo no soy policía, pero si lo conoces, créeme que me ayudarías muchísimo. Hay un hombre llamado Hikmet que viene a comer aquí. Pero parece que ya se fue. Aunque, de igual forma, no sé su apellido. Está bien, dame su dirección e iré a su casa. Hola, Risa. Dime, ¿le has hablado a alguna persona sobre mí? No, ¿por qué me preguntas eso? Un hombre me está buscando. ¿Cómo sabes que te busca a ti? Es rubio y parece adinerado. ¿Qué querrá de mí? No entiendo. Cesur. Ah, entonces lo conoces. Él fue a mi antigua casa y ahora hace preguntas en el vecindario. Apenas pude escapar. No debiste permitir que llegara tan lejos. ¿Por qué no me avisaste antes? Lo sabía, Risa. Estaba muy claro. Tú me meterías en problemas. No debí confiar en ti. De acuerdo, no te preocupes. Ajustaré cuentas con él. No dejes que te encuentre. ¿Le dejo el desayuno? Ni siquiera lo ha probado. No, te lo puedes llevar, Bade. Me molesta mucho el olor. Quiero que me dejes en paz. Me has decepcionado mucho, Suhan. No esperaba que rompieras el acuerdo. ¿Le contaste a Cesur sobre lo de tu padre? No se lo dije. Entonces, ¿por qué Cesur busca el CD? ¿Cómo se enteró de su existencia? ¿Cómo saberlo? Me has decepcionado, Suhan. Y tu padre quedará hecho trizas cuando sepa que sacrificaste su vida por tu amor. Oye, yo no le conté nada. Cesur ya sospechaba. No soy responsable. Me da igual. O detienes a Cesur, o dile adiós a tu padre. Ah, no querrás desafiarme. Buenos días. ¿Hikmet está aquí? No. ¿Y este número? ¿Qué guardas, Risa? ¡Suéltame! ¡Dime qué le estás guardando! ¡Te dije que me soltaras! ¡Basta! ¡Dame eso! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No te vayas!